Como muy bien dijo Ernesto, ¿para qué más leyes? Y una ley, si no tiene realmente una connotación social o algo que genere un cambio por medio de las remesas, realmente solamente pasa a ser una ley que luego pasa a ser obsoleta. Entonces yo les quiero compartir por unas pocas diapositivas lo que los estudios de la Friedrich Ebert Stiftung y los estudios de la CEPAL ha evidenciado de la importancia de poder educar a las diásporas con respecto a las remesas productivas y la cadena de valor y lo que esto replicaría en la economía de Guatemala. Bueno, en Guatemala los flujos financieros por concepto de remesas familiares representaron el 11% del Producto Interno Bruto en el 2017 y beneficiaron de manera directa e indirecta al 38% de la población total. Estas cifras colocan a Guatemala entre los 5 países de América Latina y el Caribe donde las remesas tienen un mayor peso en la actividad económica. De la población total, el 48% de la población guatemalteca se encontraba en áreas rurales y el 39% de esta población recibía remesas. En la década de los 80, la visión predominante en la bibliografía económica sobre las relaciones de migración y desarrollo señalaba que las remesas incrementaban los ingresos y el bienestar de las familias, pero no incidían de forma significativa en incrementar la producción y el empleo en las comunidades locales. Se observaba cierta coincidencia en que el creciente flujo de remesas familiares que ingresaba a los países en desarrollo no generaba un cambio significativo en las condiciones estructurales que había originado la migración primaria. Los hogares receptores de remesas solamente aumentaban sus niveles de consumo, pero rara vez iniciaban o reinvertían en algún tipo de negocio. En la década de 1990 y el 2000, emergieron nuevos enfoques sobre el impacto de las remesas, el desarrollo económico y social en las comunidades receptoras. Investigadores que coincidieron dentro de la llamada nueva economía de la migración laboral argumentaban que la migración y las remesas tenían efectos diversos, significativos y positivos en el desarrollo. Según esta corriente, las decisiones de gasto de los hogares se asignan tomando en cuenta todos los ingresos y activos del hogar que están disponibles en el periodo presente y futuro. Se reconoce que una vez que un individuo ha emigrado, las remesas dependen de las elecciones individuales de los mismos migrantes, pero también están influidas por las decisiones que se toman dentro de los hogares de origen de los migrantes. A esto tengo que añadir que es muy importante que el gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, le ponga la importancia a los consulados móviles para poder educar a los migrantes cómo invertir su dinero, precisamente para evitar esta cultura del consumo que realmente no nos genera riqueza. Además del consumo, se reconoce el impacto positivo de las remesas en educación, al reducir el riesgo de abandonar la escuela por parte de los hijos de los migrantes, además de ayudar en el pago de colegiatura y útiles. En materia de salud, permiten atender las necesidades médicas de la familia, así como invertir en prevención. Las remesas pueden servir como un seguro en tiempo de crisis, cuando hay una contratación de la actividad económica nacional, así como para superar los mercados faltantes, fallidos o ineficientes de capitales, créditos o seguros. Asimismo, se reconoce su papel potencial para el desarrollo productivo, ya sean activos poco riesgosos como bienes raíces y otros con actividades productivas propias de la comunidad. Lo que pudimos evidenciar en Guatemala, cuando se dispararon las remesas con el cambio de gobierno con el actual presidente Donald Trump, vimos que aumentaron las remesas, pero realmente la canasta básica de las familias receptoras de las remesas no enriqueció, precisamente porque no se cuentan con esos proyectos de remesas productivas que es importante impulsar en nuestro país, como por ejemplo en México, con el proyecto de 3x1 que muy bien mencionó el licenciado Herrera, que disminuyó increíblemente el deseo de los mexicanos de querer migrar, porque ya su país, por medio de los proyectos de lo que ofrece 3x1, ya les daba la posibilidad de generar su propio. Es importante mencionar que se considera que las remesas pueden tener efectos adversos sobre las economías locales, como la disminución de la oferta de trabajo de los receptores, debido al desincentivo que genera contar con un flujo
de recursos económicos, presionando el tipo de cambio, lo que se conoce comúnmente como la enfermedad holandesa, incrementando la desigualdad económica entre las familias que reciben remesas y las que no. E incluso afecta afectaciones emocionales negativas por el vacío de la migración que generan las personas que se quedan en casa. Es preciso enfatizar que la inclusión financiera no es un fin en sí mismo, sino una herramienta con el potencial de ampliar el ámbito de las capacidades de los individuos para incrementar su bienestar, y la inclusión financiera puede servir como herramienta para incrementar el bienestar de los individuos mediante la reducción de la pobreza, la facilitación de las transacciones, como habló el compañero, y los cobros, ¿verdad?, excesivos que se generan, y la acumulación segura de activos, permitiendo el apalancamiento de los activos disponibles para inversión en el capital humano y físico, minimizando la pérdida de bienestar asociada a la reducción de riesgo por algún evento inesperado y la distribución temporal del consumo. En la visión del Ministerio de Economía, la inclusión financiera juega un papel central en el desarrollo productivo, en la que la banca de desarrollo es primordial. Es por eso que el Ministerio de Economía, desde el año pasado, realmente impulsaron la presencia de toda la banca en Guatemala. Este es el único evento migrante que Guatemala tiene donde la banca en su totalidad se ve representada. No obstante, el reconocimiento de la importancia de la inclusión financiera en América Latina y el Caribe, su desarrollo sigue siendo bajo y desigual, con un sector financiero caracterizado por una alta concentración, una escasez en la variedad de productos ofrecidos y una visión prominentemente de corto plazo, situación que se agrava en las zonas rurales. Estos problemas estructurales del sistema financiero provocan que el acceso financiero productivo por parte de los agentes económicos sea difícil, lo que desincentiva a la intención de invertir. Las barreras principales que enfrentan la inclusión financiera son las altas tasas de interés, las asimetrías de la información asociadas a la selección adversa, al riesgo moral, desconfianza en las instituciones financieras y desconocimiento de los productos y sus beneficios y alta concentración en centros urbanos. Para concluir, las capacidades financieras medidas a través del índice de conocimientos financieros tienen un efecto positivo y estadísticamente significativo en las probabilidades de estar incluidos financieramente. Entre los integrantes de la cadena de remesa, los actores deben contar con capacidades financieras para comparar los beneficios y las características de la oferta de productos financieros, para tener una probabilidad 75 mayor de utilizar servicios de crédito de inversión. Para finalizar, les comento que la propuesta de ley, que se llama 2x1, ya fue presentada al Congreso por parte del Ministerio de Economía, por el ministro Sisto Valladares, hace aproximadamente 2 meses. Esperamos realmente que se logre trabajar esa ley, porque creemos fehacientemente de que eso nos va a generar un cambio positivo en la economía. Gracias.